pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nada podéis hacer. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 22. De alguna manera, todos guardamos en nuestra memoria la primera vez que fuimos engañados y fuimos conscientes de ello. Algo que por lo general marca un antes y un después en cuanto a nuestras relaciones y nuestros conceptos de lo que son la confianza, la amistad y la honestidad. Por lo general esto es una lección que aprendemos ya en la juventud, aunque también por lo general desde la infancia nos vemos forzados a bregar con el engaño, pues la mentira es algo troquelado en la naturaleza caída del hombre no arrepentido. Nada indigna tanto al hombre como el hecho de ser timado, defraudado, mentido o traicionado, o lo que es lo mismo, engañado. Pero la gran paradoja reside en que en ocasiones somos nosotros mismos quienes nos engañamos. Y en este caso, ¿me siento molesto conmigo? Por lo general, cuando sucede esto, nos sentimos defraudados, pero defraudados con nosotros mismos, y esto nos supone un gran sentimiento de culpabilidad. Esto ni es un ejercicio de autocompasión ni una estratagema para generar lástima de nadie. Es simplemente una realidad a la que todos estamos expuestos o incluso que podemos haber experimentado. Cuando mi concepto de la administración económica estaba condicionado por una vida disoluta, típica de quien no ha conocido a Cristo, todos los cálculos que yo establecía y llevaba a cabo eran erróneos y estaban condicionados, pues yo mismo me engañaba, y no solamente en cuanto a la economía, sino a mi propia condición y entendimiento. Yo vivía equivocado, y ese equívoco se manifestaba y extendía a todas las áreas de mi vida. Esta puede ser una de las causas por las cuales la percepción en cuanto al estado y madurez de nuestra vida espiritual puede ser errónea, que estemos condicionados por un equívoco en cuanto a nuestras vidas y nos estemos considerando como más maduros o más espirituales de lo que en verdad somos. Sobre esto nos llama la atención el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versos 3 al 5. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así pues, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Sí, amigo mío. Del mismo modo que en mi vida vieja yo vivía equivocado en cuanto a mi condición de pecador, en mi nueva vida puedo también estar equivocado en cuanto a mi condición y, por lo tanto, tener un concepto de mí mismo que no se ajuste a la realidad de mi vida. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana nos podemos ver atravesando tiempos en los que Dios nos lleva a revisar lo que somos y los fundamentos en los que se sustenta nuestra existencia, para comprobar que en muchos casos nuestras propias fuerzas
forman parte de ese sustento en el que nuestras vidas pretenden descansar. Este es un engaño no solo peligroso, sino también doloroso, y puede ser la causa de muchos de esos baches y experiencias amargas que atravesamos. Pues sustentar nuestras vidas en lo que somos, sabemos o podemos, nos aleja de una verdad fundamental que el propio Cristo afirma en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto es una sentencia sellada por Cristo sobre nuestras propias vidas. Pues no solo nos hace ver nuestra incapacidad, sino que nos lleva también a comprender que somos completamente dependientes de Él para absolutamente todo. Pues, como Él mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Todo esto, lejos de ser tomado como algo amenazante, ha de ser contemplado como un toque de atención, un aviso sobre lo dificultoso y el riesgo que corremos recorriendo los caminos de la vida sin apoyarnos y sustentarnos sobre la palabra de Dios. Solo me resta remitiros a las palabras del salmista en el Salmo 119, versos 1 al 6, y desearos que Dios os bendiga grandemente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.